pertrechado por otros dos buenos amigos poetas, Julio Beso, a mi derecha, y Francisco Álvarez Velasco, Paco, a los que quiero también dar las gracias. Igual que a Nacho y a Juan Garay, que desde la sombra y con su humildad característica es el que coordina todos estos encuentros. También doy las gracias al Centro Municipal de la Arena, que desde hace bastantes años nos viene cediendo estas instalaciones, y no solo para los encuentros poéticos, sino también para la exposición del Premio Man Ray de fotografía y para los ciclos de cine que periódicamente se vienen realizando en esta sala. Y por último, también nuestro agradecimiento a las entidades colaboradoras, la Sociedad de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias. El acto va a tener lugar de la siguiente forma. Después de mis palabras de presentación, Julio Beso hará una semblanza del poeta Luis Miguel Rabanal, para pasar a continuación a recitar el libro. El libro está compuesto en tres partes y vamos a leer el libro entero porque dura 30-35 minutos. Entonces empezará el mismo Julio Obeso, luego sigo yo, para terminar Paco Velasco. Y al final del acto se darán a conocer las plicas o seudónimos de los finalistas de esta 28ª edición del Cálamo. Este acto está siendo grabado en directo, de manera que el poeta lo estará viendo ahora mismo desde su casa, en Avilés. Voy a saludar a Luis Miguel, tranquilo que va a salir todo muy bien, estamos aquí todo el momento. Yo no tengo muy claro lo que es el streaming este, pero bueno, por si acaso me duché. Hay que tener mucho cuidado con las cámaras, sobre todo lo digo por aquellos que no vengan con su pareja habitual. La Sociedad Cultural Gesto lleva ya 51 años dando guerra. Desde aquel histórico año de 1962 en que se fundó como una escisión del grupo de teatro La Máscara. Eran tiempos de lucha y resistencia. 1962 fue el año de la famosa huelgona. El gobierno de Franco decretó el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. La Guardia Civil prácticamente había tomado las calles de las zonas mineras. Hubo cientos de despidos y cientos de personas detenidas y torturadas. Fue una represión durísima y hay datos concretos. Hubo 198 despidos, 356 personas encarceladas y 126 mineros deportados. Yo me acuerdo perfectamente, aunque era un niño y estaría viendo los chiribitifláuticos, pero mi padre era un obrero metalúrgico y en casa estábamos en huelga. Oíamos las noticias por la radio pirenaica. Y si no se pasaba hambre, era gracias a que los tenderos vendían de fiado. Y además se habían formado cajas de resistencia. En aquellos tiempos la solidaridad entre la clase trabajadora era enorme. Pues Gesto se formó, quiero expresar de paso mi apoyo a los trabajadores de la Monroe que ayer se manifestaron por Gijón. Son 230 personas que quedan en el paro, para que luego Soraya Santamaría, lo digo con el nombre, diga que hay 500 y pico mil defraudadores al paro, y luego se va tan tranquila la nietísima del general, se marcha de Venecia. Gesto se formó en aquel entorno de revuelta social con militantes anarquistas, sobre todo de la CNT, y algunos socialistas. Todavía andan por ahí dando conferencias inasequibles al desaliento algunos fundadores como José Luis García Rúa. Que a sus 90 años todavía el otro día dio una conferencia de memoria. O Alejandro Mieres, que con sus 86 años... Iden de Iden, acabamos de formar un grupo de artistas extremófilos y él es el ideólogo. A mí me llama un día y me dice, Emilio, somos extremófilos. De una conferencia de una hora prácticamente de memoria, hablando de los últimos 50 años de la historia, de la problemática de la historia del arte en Asturias.
A principios de los 80 y al amparo de Gesto, se formó el Grupo Cálamo en los antiguos locales de la calle Vindurra. En Cálamo llegó a haber más de 50 poetas, pero los pioneros fueron Juan Garay, Nacho González, José Carlos Díaz, Andrés Alguerme, Miguel Ramos, Ana María García Gago, Víctor Guerra, Elena García de la Calle y Roberto Morán. En 1985 el Grupo Cálamo decide convocar un premio de poesía y, como era de esperar de un grupo de acendrados libertinos como este, optan por el género erótico. La ganadora del primer premio fue Blanca Álvarez con Eres el hermano de mi voz. Desde entonces hasta ahora ya han pasado 28 ediciones. Por aquí han pasado las figuras más señeras de la poesía española de los años 80 y 90. No voy a nombrarlos porque sería repetitivo, pero sí quiero resaltar la importancia que tiene un premio de poesía como este. Cuando un premio literario es limpio y transparente, aquí nunca ha tocado a un antiguo ministro, aunque si fuéramos poeta lo podía tocar perfectamente, ¿no? Pues el premio gana prestigio con la categoría de los premiados y estos a su vez se nutren de la categoría del premio. Puedo poner como ejemplo a Luis Miguel Rabanal, que fue el ganador del Cálamo en 1993 con su libro de citas y ahora lleva 22 libros publicados, o el mío, que hasta las crónicas de Samuel Stoughton solo tenía un libro publicado y andaba por ahí de francotirador, publicando en periódicos, en revistas. Y ahora sigo de francotirador, pero con varias obras publicadas y otras a la espera, como todos los que estamos aquí. Voy a citar algunos de los ganadores para que vean cómo les suenan los nombres. Blanca Álvarez, Teresa González, Isabel Caravantes, Pascual Peño Galiana, Ricardo Menéndez Salmón, que fue accesible, Domingo Failde y Dolores Alberola, Julio Rivera Cross, que fue el letrista de algunas canciones de Paco de Lucía y de Lola y Manuel, Ángel Francisco Casado, Verónica García Moreno, una cordobesa muy simpática que vino a recoger el premio desde Montana, en el lejano oeste, pero no vino en diligencia, vino en avión con el marido. No me puedo olvidar del maño de José Antonio Conde, que lleva una decena de libros publicados, incluso ha dedicado uno a la ciudad de Gijón, Botánica del Sueño, con prólogo de Paco Velasco. Conde acude todos los veranos a la cita gijonesa. Incluso ha participado en las dos primeras exposiciones de artistas extremófilos. Otros poetas ganadores fueron José Antonio Fernández Sánchez y Ángel Poli, que con posterioridad obtuvieron otros galardones. Por no hablar de Gaspar Moisés, que fue el ganador de la pasada edición con Cuerpos en Desvarío, todos los que he citado son nombres conocidos en el panorama literario actual. José Antonio Conde me comentó alguna vez que para él la concesión del Cálamo había resultado un revulsivo, sobre todo para darse a conocer los ambientes underground de Zaragoza y Barcelona. Voy a ir terminando ya recordándoles que el próximo lunes 28 de octubre, en este mismo lugar y a la misma hora, se presentará el libro ganador de la pasada edición, que, como acabo de decir, el premio recayó en Cuerpos en Desvarío de Gaspar Moisés. Y será presentado por Antonio Merayo y Nacho González. Y al final de esa jornada se dará a conocer al ganador o ganadora de la presente edición. Se da la circunstancia de que tanto Rabanal como Gaspar Moisés son de León. Lo mismo que Antonio Gamoneda, que viene a Gijón el día 25, invitado por Carmen García de Encadenados a dar un recital en el CAI. E igual que Antonio Merayo, que va a ser presentador de La Moneda, y de Moisés, y ya dio su recital el pasado día 4. O que Paco Velasco, que acaba de presentar su maravilloso libro de las vocales. Todos son de León, lo que concede un merecido protagonismo a la poesía leonesa en nuestra ciudad. Este otoño, la actividad del Grupo Cálamo es efervescente, y no vamos a parar hasta que a la gente le salga la poesía por las orejas. Paralelamente a estos encuentros de la arena, hemos montado una exposición en la Biblioteca Jovellanos con obras de tema erótico de 13 artistas extremófilos. Y ya la tercera muestra de este grupo de artistas independientes que acaba de formarse de manera espontánea entre los colaboradores de la revista Ágora.
En el Salón de Actos de la Biblioteca, todos los jueves a las 7:30 hay una lectura poética. Y han tenido lugar las de Julio Beso y Esteban Fernández ayer mismo, y quedan pendientes para el día 24 el poeta gaditano José Parejo Mota, que acaba de publicar un hermoso libro, Sueños sin alas, con portada de Alejandro Mieres. El día 31 le toca el turno a Aurelio González Obies, un estupendo poeta de Gozón, además de catedrático de latín en la Universidad de Oviedo. Y por último, el 7 de noviembre, Antonio Portero, un poeta catalán, residente en Asturias, que tiene 17 libros publicados entre poesía y ensayo. Y nada más, ya les dejo con la lectura de Luis Miguel Rabanal, un poeta cuya voz es como un tapiz entretejido con fibras de dolor y de clarividencia, que es lo mismo. Muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra a Julio Gómez. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en la lectura de este libro de Luis Miguel Rabanal, A la que falta, que, como sabéis, está dedicado a Cristina, a su madre, que murió hace 7 años. Desde que apareciera allá por el año 1977 su primer poemario, Variaciones, hasta este, por ahora último libro, A la que falta, editorial Origami 2013, el poeta Luis Miguel Rabanal, nacido en Olleil, o Riello, en cualquier caso, León, en 1957, ha publicado una veintena de libros de poesía y uno de narrativa, Elogio del proseleta. Hay otro libro que yo no sé en cuál de los dos encajarlo, si en la narrativa o en la poesía, que es el de Casi cuentos para acariciar a un niño que bosteza, pero en cualquier caso es un tema en que no quiero entrar. También ha traducido, junto con María Jesús Romero, su mujer, la antología bilingüe Lo dejo todo, de Miquel Martí y Gol. Desde hace 16 años escribe, dictando un micrófono, como única posibilidad que le ha dejado su tetraplejia. Escribir en esas condiciones, como podéis imaginar, se convierte, muchas veces, en un acto físicamente doloroso, que apenas transmite en sus palabras. Todavía esta semana alguien me comentó: qué bien el recital de hoy, al fin podré conocer en persona a Luismi, solo le traté por el Facebook, o lo que sé de él es por sus libros. No es pues un hombre que delate su estado en comentarios, en partes médicos, aunque evidentemente esa realidad está ahí, compartida con esa mujer que le acompaña, con esa excelente poeta llamada María Jesús Romero. Hace pocos días, Luismi publicó este poema en el Facebook. Estas manos que no existen han querido alguna vez hartarse de vida y separar las horas de modo que se noten su hastío y su mesura. Este cuerpo deforme y desquiciado apuró su copa de veneno y se tendió desnudo al caer la tarde y vivió más deprisa. Todo se reduce a un cierto pesimismo que habla por nosotros y nos cubre con el lúgubre barro de los días crueles. Estamos ante la obra de uno de los grandes. Hay que decirlo así porque es verdad. Luis Miguel Rabanal se ha ganado, primero a pulso y después tendido, un lugar preferente dentro de la poesía contemporánea. Su lenguaje poético nace de lo más íntimo, como un diálogo con sus recuerdos, sus lecturas, sus ancestros. Un generoso diálogo que después nos ofrece con cada nuevo libro. No hay estancamiento, no existe pasividad. Sus poemas no son catárticos. Son la precipitación de la vida consensuada con un tiempo distinto, inimaginable, inalcanzable para la inmensa mayoría de nosotros. Habita en un lugar donde la soledad tiene rostro, el bienestar se mide en inhalaciones y la sorpresa se disfraza en el insomnio de un mensaje. Que nadie piense en claves lúgubres, en paisajes lineales de llanto y escombreras, no los encontrará en su poesía. La razón es simple: la vida se cuela por cada rendija, entre los silencios o huecos de las palabras. Un ser humano que limita con los puntos cordiales de cualquier otro. Nacer,
amar, sentir, desaparecer. Pocos poetas llevan tan a bandera su tierra como Luis. Omaña es Macondo, pero existe. Su gran talento hace que parezca un lugar de fantasía donde las casas han perdido sus fachadas de espejo para mostrar solo el azogue del que se alimentan las miradas prosaicas, las grandes gestas de los amaneceres. Es un activista desde la palabra. No hay conformidad con los asuntos que son de todos. Si los políticos de turno deciden construir un pantano capaz de ahogar la casa que le vio nacer, Rabanal se posiciona y escribe. Solos, desamparados en este temor a lo que ocurra, en los caminos, a lo que ha de suceder en los montes. El agua ocultará las flores del acebo. Malditos pantanos que amenazan con surgir una noche y borrar de nuestras bocas la palabra tierra. Malditos vagabundos que arrastran tras ellos las casas, la leyenda, los niños, el verano. El libro que hoy nos ocupa, al que daremos ahora lectura, está dedicado a su madre, Cristina, a la que falta, esa mujer que dicta la orfandad desde la cocina, que habló del amor por hospitales, el referente, siempre a mano, de la niñez y el esbozo de la dicha. De nuevo, el poeta busca el hueso, la palabra sin artificio, la palabra local en desuso, porque también Oyeir es un bello óxido, porque Cristina nunca dejará de fluir en su desnevio mientras Miguel sea tierra permeable al recuerdo. No me quiero extender más, lo importante son sus poemas. Solo agradecer a Luismi la generosidad de permitirnos poner voz a sus palabras. Amigo mío, muchas gracias. Vamos pues con la lectura del libro A la que falta, de Luis Miguel Rabanal. La primera parte la titula Cenizas, y este es el primer poema, no vienen con título la mayoría de ellos. La vida acaba mal, conforme. Si acostumbrabas a dar vueltas y más vueltas a su alrededor, si coincidiste con ella en las fiestas de guardar y en las otras, sobremanera en las otras. Si suprimías un nombre advenedizo de estampas con más colorines para vengarte prematuramente de alguien. Si has llegado incluso tú solo hasta aquí, ya puedes contar con los dedos las páginas apesadumbradas del libro de horas. Y llorar a raudales y abrirte las venas con una hoja de lata sin importancia ninguna. Vistas las circunstancias, nos sobrepondremos sin pensarlo excesivamente al dolor o fingiremos que hemos sido aturdidos de igual forma por la enorme corteza del olmo. Siempre que ella nos regala su peor pasatiempo, el brazo en cabestrillo de las penúltimas noches, la fetidez de la carne dañada, su voz apenas audible, entendíamos que llegaría el infame intervalo, que cobraría sentido sin la delicadeza de esa luz que se colaba en nosotros como un ingenuo temblor para no cesar nunca. Como la barbaridad que se ceba en quien menos expone a su mellado cuchillo. Adiós a cuando se empozoña en la última orgía, profiere el vigoroso. Han sellado su abertura a los innombrables y dado el mal tiempo no hará falta llevar bocadillo a la tómbola ni partirle a nadie la cara. Tampoco cuesta tanto hacer como que no lo hemos visto. Prueba a abrazarla. Y sobre su rodilla derecha encontrarás las palabras insustanciales que no se pronuncian. De todos modos, no sirve mirar al que aún no ha venido, porque es prosaico y da mala espina no acordarse de alguien tan simple. Bueno, no la beses si la timidez se compone de jacintos ajados y luces grotescas. Para estrenar la añoranza y exprimir los sutiles desasosiegos de la locura, no estaría de más acercarse al atajo que conduce a la felicidad de quienes se provocan heridas en la pierna, cortada o así. A los andares dubitativos del fallecido no le quedan nada bien los acordes de Händel ni las locuciones sublimes que se escuchan detrás de la puerta. Cuanto más triste regresa de su paseo por el Cascallal, su náusea en la madrugada más nos saca de quicio. Es célebre el cuidado
con que enhebran el hilo de la vida en la aguja del dos los ambiciosos. Yo no me retuerzo las manos por nada del mundo, dice el hombre intratable. Yo no fraternizo con el caos ni con la conmiseración, le contesta el hombre mugriento. Cada vez que se empeña en mirar a lo lejos, no acierta a dar con el sonido adecuado del eco. Por lo pronto, se hace tan ineludible la voz que animaba a vivir, pero sin ataduras incómodas, que se plantea ante ti y es la sombra que asciende a persuadirte tras ella. No estaba seguro. De ambos ojos le caía con agua muy sucinta, similar al agobio, y nada querrás que no tenga que ver con un nimio compendio de la muerte o de su palabra cambiada e inservible. Empieza a hacer frío ya, y se escuda en tu rostro tanto la contrariedad del tosedor como el vaho pretencioso de los peripatéticos. Coime. Procuremos que el tiempo no aborrezca demasiado nuestra cretina disposición a imaginar que los desaparecidos no padecen sino delirios de languidez y linternas de petaca. ¿Para qué podrían necesitar sus labios corroídos por el moho y sus imprudentes juegos de azar tan poco saludables y sus muslos estirados al son de la noche por un extranjero que lloriquea? Sí, pero apenas por nada. Procurar que no disipe con lentitud las horas flamantes cuyo movimiento atenúa sin corrección. ¿De quién crees tú que se burla o por qué se exaspera al increparle a la cara a unos hombres? ¿A cambio de qué sinsabor nos someterá con terquedad a su capricho endiablado? Hay compañeros de calle que se abrazan ahora. Que conste que no esperábamos otra cosa de ellos. Habíamos admirado tanto su rigor y su plétora de aplomo que en una semana, en dos a lo sumo, ya no íbamos a soportar decrepitudes porque acabarían por rendirse, coger su caja de cartón amarillo y de cintas azules y marcharse de allí. Jamás aceptamos que perder a alguien tan querido y tan próximo supondría cerrar una herida o dejaría en tensión permanente una multitud de aprecios y alturas. Ya no éramos nosotros, qué duda cabe. Como a quien no le apetece recapitular para no desbaratar los escasos recuerdos que restan en sus ojos vacíos, como quien no quiere aún resucitar ese mundo de lánguidas sombras que nos hace sufrir. Aléjate de ella. Le viene a reprender la figura. Es preferible consentir a no falsear los reproches cuando no queda ni una pizca de luz en los muros para enseñar resignación al espectro tan tibio. ¿Qué culpa tiene él si su aliento se quiebra al restregarse prematuramente con el lodo del día? ¿No deberíamos adormecernos una hora más entre los brazos hirientes de quien no logra soñarnos e incluso mostrarle la salida y que la ventisca de tanto alborotar sin ningún miramiento discurra hasta ti? Aléjate de ella, se obstina. Persevera en su encono. De haber estado en el recinto para confirmarlo, no requeriríamos contemplar cuántas prácticas, ahora contiguas al fingimiento calmoso, producen placer a las muchachas. Evidentemente, cuando reaparecen luego de jugar a carricoches y a diabolos y a mariquitas y a médicos, nada más pasar 15 o 30 años. Lo rememoran de inmediato entre lágrimas, semiderrotadas, semidichosas, lúbricas también. En sus manos no se presente la tibieza como ocurrió aquella mañana de junio. Ha renunciado la noche a borrar los contornos de la consabida chicoria. Le brilla el impétigo del labio inferior. No me hago la idea de que no va a prescindir hoy del vestido con el cubo de Rubik y el líquido azul desperdiciando su gota. Al otro extremo de la casa o del sueño, como si no recordara quién era su amigo, brindan con su tazón medio colmado de poleo los contagiados y le sacan a Santa Lucía de la lengua. En unos segundos se cruzan los dedos para no sucumbir al desánimo. No merezco el jolgorio que ya. ¿Acaso acontece que no fuimos nosotros quienes sorprendieron al cadáver elaborando aspavientos insólitos y equilibrios absurdos?
¿No sería de extrañar que se nos desperdigara en la memoria después de almorzar, como si no tuviéramos el más mínimo aliciente por localizar cuanto antes al feliz autor de estropicios? Con su jerga ideal nos relataría prodigiosamente los actos. Él no buscaba hacer daño al niño que no eras tú, por supuesto. Él no pretendía que presenciase sin tus gafas la hazaña. El cadáver, allí solo, sin nada que urdir, bostezaba y escupía contra la pared, fuera de sí, como un bruto. El sobrio, aquel que ensuciaba cuartillas con enajenadas palabras, ha desmenuzado repentinamente el mercurio del espejo y se refriega con camomila y cautela el fondo espectacular de los ojos. Alguna vez se llenó de quemaduras y se tiró a la calle y se borró la cara, pero ya no quiere escribirlo porque cuando la serenidad se transforma en el adolescente de otro tiempo que ríe a carcajadas, él se consume de amor. Comienza a dar su fruto la excusa. Las casas, o mejor dicho, las sombras inofensivas de las casas. En tanto cae la noche y la lluvia corea su fraseo favorito, como si de un ritual desdeñable se tratase, vigila las pisadas circunspectas del que llamaban mal el emigrado. Desde que ella se fue, escriben a Limón en nombre en el álbum de los insepultos los niños. Se lanzan a la cara cientos de bugavillas como sentido homenaje a lo que no podrán regresar. Desde que ella se fue, no es igual despedirse que abrirse paso entre la multitud de madrinas que se sonrojan por temor a los nauseabundos bichos del sendero en penumbra. Las sombras, desproporcionadas, eso sí, de las casas. No somos los mismos, no somos aquellos que fabricaban cruces de madera para entretenerse en dar misas de noche o a la mañana siguiente para competir a las bravas. Gracias al bochorno, el personaje estrangula a su doble más sabio y le ofrece regalos hostiles. Ni siquiera somos los que salpicaban el verde con muy tristes trampas. Trajes de marineros ajenos, bolas de cristal sin su ojo vago y con mácula, tiritas de cuero extraída con esfuerzo de la confusa piel del ladrón. Nosotros no somos los mismos. ¿Qué va? Una jornada que transcurre con su fatalidad sin ella. Se jacta el amado de cuanto no ha podido ser visto. Cedes los renglones de la libreta a quien no te presta atención por la tarde. Son láminas blancas que simulan abismos o una torpe encerrona. Semeja la verdad que se encharca, afuera el ruido persiste en acrecer los refranes. Una jornada de nefastas costuras en la piel delicada de la que forcejea y se desencadena al final. Una jornada que pasa sin nada que hacerle. Algo de lluvia en los dedos del niño que tuvo unas garras. Y poco más. Poco más si no admites la provocación del que llega de puntillas a cerrarte con arena la boca. En su rostro, deshecho por el olvido y el barro, los resentimientos se apuran y bromea el insulso. Porfía la bondad en distraer con malicia las manos atadas y acaecen tristezas que cuelgan de tu garganta, el corazón y las perlas del vil. Caminos sin ti, caminos vacíos que alguien transita desde el espesor, pero que casi nadie percibe. Pájaros negros y blancos aguardan que la salud o la fortuna o la nieve retornen. Ya no miro en tus ojos esa distancia subrepticia, ruin e insalvable. Desalmados aquellos que han temido acercarse sigilosamente a los alveolos del enfermo, porque en su irritabilidad no admiten otra mueca contraria. Desalmados aquellos que celebran sin nadie el escrúpulo o el rencor o el suplicio y se ponen en movimiento a lo largo del día sin la contorsión que los marca diferentes, mas queriendo a toda costa parecerse al joven que huye de la particularidad, al frío de un cuerpo inalible en la mímica, infalible en la mímica. Desalmados, aquellos que no tienen apetito pasada la medianoche, ni cogen carrera en la festividad del sátiro que despedaza sus ingles, ni los apremia el juramento de la euforia ni la angustia. Desalmados, aquellos que se desvanecen.
Precisamente él vaga meditabundo y cansado por el imperceptible jardín en ruinas cuando sucedió la catástrofe. En el borde, en el banco de forja con Rocío, esa mujer que afirmaba en un primer momento identificar aguardaba su inopinado destino. Desorbitados los ojos, los cabellos en llamas. En el borde, en la oscura certeza de las dificultades, empalagan más los consuelos. Está claro que no. Ojalá estuvieses aquí, porque me obligarías a ajustar las cuentas con 4 años de paseos gloriosos y otros tantos de cenas sin luz y sin sal. Mientras David Gilmour se ha vuelto taciturno con Al Lovers, Al Derengez y es hábil, no con la placidez de la música, sino con la inmarcesible desesperación de los otros. Ojalá tocaras mis pupilas y se completase el milagro de golpe. El aire es un fracaso, y al disgregarse la negra conciencia, no será conveniente salir a la calle rodeo. Memoria fin que puebla los recodos del sueño, lo mismo que mortaja. Nombres que asustan con el artilugio de confeccionar cuerpos retorcidos arteros. Nada le bastará a quien no posee más que palabras y brotes esporádicos de fiebre. Para que la muerte no tenga razón, le hiciste una sugerencia generosa que daba la risa y para mudar de aires al dolor le propondrás menos discernimiento junto con un tarro de crema y unos rollos de tanza. Respirar y respirar y respirar como un fragor y un abuso. Los cuadros con polvo ofrecen su paisaje insufrible a quien busque el rastro de tus uñas en ellos. Nada más que palabras, dijiste. Palabras que hieran con su patina rosa y progresen en la boca igual que los sustos y los grites pesadamente porque todo da vueltas. Flaco favor que aseguras haber obtenido a base de saciedad y de estorbos discretos. Palabras solemnes para que nos conquistase la niña a la que no se le ocurre su nombre. Así transcurría la vida hasta que algún pordiosero trocado en confesor prendió la bengala. A ver quién enjuga el sudor de tu rostro cuando miras el cielo y predices sin intrepidez los granizos y espantas las nubes. A ver quién es el sábado que se enternece con las palomas posadas tan cerca de ti. No hay cuerpo que no cubra la adoración al adentrarse en el cuarto de las azaleas, los moribundos con gasas ardientes. Así fue pasando la historia que quedaba entre manos viscosas y el inmenso desamparo de las calzadas obtenidas. Cenizas. Baños. A ver si lo comprendes. El cuerpo no hay... Empiezo otra vez. A ver si lo comprendes. El cuerpo ya no es el que ayer encarnaba para ti la impasible mesura de otro cuerpo, ni el que se hace pasar con disimulo por aquel del más allá que preferías. Deja de especular, que no te incube. Se te aparece tanto sin ser tuyo, de tu vejez ha obtenido la fotocopia menos fastuosa. Como quien se consagra al adversario, no te aproximes, no abandones tus labores. ¿Para qué, si continúa hablándote en silencio y gesticulando su aversión cuando te aprestas a enfrentar tu biografía, o era la renuncia, sin laberintos placenteros, sin apósitos, para encubrir lo que desentona de la muerte? Se desbordarán nuestras lágrimas entonces. Estate atenta a las próximas señales. Del pelo no digamos nada, ni de esa luz que corroe, igual que una ración de hiel y de arroz blanco y de narcótico. El cuerpo que nos gustaba si invocas su oscuro nacimiento y te consuelas. El que aplasta detrás de ti al espíritu levemente impúdico de la desolación o a su indicio aparatoso y cercano. Mamdú, si el dolor era eso, parajes que la memoria repudia al final de un pasadizo invisible, las grietas en las manos porque llueve como aquella tarde, mirabas y mirabas por última vez mi rostro, si el dolor eran las palabras escritas con vértigo, palabras torturadas que prohíbe él en su boca por temor a no pronunciar el deseo algún día, palabras que improvisaré para ti.
Lo mismo que se lamenta al presagiar la confidencia más triste, desorientada en mi lecho, postergando la secreción de las llagas, la conjura, nos finge importantes, no debes volver, si el dolor fuera eso. Torceduras, uno. En el camino de vuelta a casa se protegen los viejos del sol y se airean historias de las novias que solían llorar al saberse desnudas. Todo es posible en el lugar de las malas presencias, en el lugar miserable. No todo es posible cuando anochece y no ha aparecido la hermana pequeña. En el camino de vuelta a casa, los gusanos de luz y un amor descompuesto. Después de la pelea y los gritos, llueven cucharas y todo es posible en sosiego si hundes tus ojos en el territorio cabal. Son ecos de la vida pasada. Le aplican a la agonía trapos mojados, le susurran que ya vale de amargura y manteles de hule. La visten con el abrigo que le sienta mejor para permanecer acostada cerca de la otra madre. Todo es posible si llegas a tiempo, en el camino de vuelta a casa. Se reúnen a dar ánimos los hombres y ni tropiezas con ellos. No todo es posible si te asustas y te duermes con la mujer del huido, aquel menesteroso que se sacude las hojas de acacia al toser. Ojos que al fin vi entre lágrimas. Luis Miguel hace aquí una aclaración de que este título está tomado de Eliot, al igual que el penúltimo y el antepenúltimo verso. Ojos que al fin vi entre lágrimas. Me lo refiere mucho más tarde. Le dijo en secreto las palabras que no se atrevió a decirle nunca. La vida le resbalaba de los labios por fin, gota a gota, como almíbar podrido. En noviembre, la torba del Alféizar no la podría atropar. Habitaban en su casa la mudez y las telas de araña. Serás rabioso en el momento oportuno. Simulaba entumecerse en un trance malsano. Me lo intentaba explicar, más estremecida si cabe. Se va a arrepentir. ¿Pero por qué? Nada de lo expresado tendrá consuelo en el hospital. Ojos que no volveré a ver, salvo a las puertas del otro reino de la muerte. Los escrupulosos no eran los mismos. Estación de autobuses. En el dorso de la mano, camaleones que desisten de satisfacer la pereza. Un terrón de azúcar para mirarte a escondidas al bajar con los ojos resecos, hundidos del coche de línea. Ciudad para las úlceras, ciudad inclemente, que tarda en advertir la presencia de quien anota el segundo estertor a las 10:11 en la pizarra. Si quisiéramos desmoronar el olvido y absolver a quien se enojó con nosotros, si pretendes hacer como que concluye lo desconfiado con ella, nadie va a llamarte cobarde. En el dorso de la mano, precipicios añiles que presumimos allí. Ganglio centinela. El desprecio no sirve para dormir con las ventanas cerradas, ni para dar sabios consejos al que no termina de mostrarse. Sorben el alcohol exigido, aparta su ropa de la silla y aún le aflige ser cruento con la imagen de la madre que acepta su suerte. Cristina cose faldas, escucha la novela en la radio. Los tres aguardaban discursos ociosos puestos en boca del más remolón. La galería y al fondo del monte, otro monte turbador que averigua, San Isidro y la miel. ¿Quién iba a pensar que estaríamos juntos para conmemorar fechas difíciles? Un domingo como hoy, lejos de ti. ¿Quién me acaricia con bondad el pasado, como si fuera un embuste? La caza. A mayor impertinencia, el tiempo castiga con sus manos pulcras, pone a escurrir las galas del difunto y de un solo trago se bebe la pócima. Si fuera el allegado antiguo que ha venido a recuperar su tesoro enterrado en la grava, un par de monedas y una alfombra raída, un coche de guardias y una muñeca de yeso, pero no. Grita tu nombre y se deja poseer por la extraña silueta. Se compara a quien tú sabes de sobra. Idéntico rostro avejentado, los brazos que penden inútiles del cuerpo, igual que monigote.
ahora que estamos tú y yo solos y nadie nos molesta, ahora que descubro en tu sombra picotear tus dientes un pájaro espantoso y olvidarte sin ganas. A tanto amor le acribillan 3 minutos de lluvia, ¿o no es eso? Sobre tu carne maldita ellos secan palabras. Los licántropos del parque. En un principio ella se desconcierta, para alarmarse enseguida al no diferenciar la predestinación de otros murmullos dudosos. Platino, tamoxifeno. No sé qué se aguarda de pie o que ya no lo soporta según la sueñe. Que no me reconoce debido a sus pómulos fríos cuando la beso y no está frente a mí. Yo sé que no me quiere ahora porque no se acuerda. La gota que rebosa el ojo en el parque lo atestiguan los muertos, clama el charlatán al poco de cuajar su infusión de cristal y ceniza. Por teléfono me cuenta la congoja de su piel, los vómitos grises o la forma que ha concebido para no morir, no todavía. Y ella se despreocupa y da su brazo a torcer a los fantasmas doctores intachables de lo iluso. Episodios de identidad. La única certidumbre se oculta en el costado. El terror nos muestra sus encías para sumirnos en la tristeza y esclarecer el ensueño. Con curiosidad observas a la luz. Dos hombres se abrazaron y no les sirvió paz alguna. Vives para no cansar a la vida. A fuerza de apuntarlo, estalla en tu cuerpo la superficie convulsa y gimes conmigo a través de esas flores rosas en las que nadie repara. Duele estar aquí sin que tú te estremezcas. A fuerza de apuntarlo, creo en el dolor que has sufrido. Creo en las frases que mienten sin querer hacerte daño. O destrozo las notas amontonadas sobre la ficticia mesilla de noche. La única certidumbre se apiada de ti y atraviesa tus piernas con alambres de espino. Habitación 114. La que falta, la que se rompe siempre en pedazos a la hora de la siesta, la que se agita al salir de casa porque diluvia, nada que alegar si no fuéramos nosotros los otros. Besa su frente y sobre su piel ordena las gominolas restantes. No más rezos al atardecer. Basta de futuros aciagos cuando despierta y sonríe y es inevitable conformarse con la vida estragada. La que ayuda a derramar la botella de cera en el fuego, la que amó lo indecible y se nublan sus ojos, la que aguarda a que lleguen antídotos, los más diminutos, los que no sobrecogen, la que falta. La miras llorar, escuchas la voz de una sangre perversa, tubos con helado con que acompañar las grajeas marrones y ampollas de orina se vuelven hacia ti. Estás solo. Protocolo 13 de diciembre, que fue la fecha en que falleció Cristina. Es la voz que fraquea y amortigua chasquidos, la que sobrevivió amenazando al responsable arbitrario de los hechos. Quien se encargaba de la dicha nos hacía una seña, nos colmó de pústulas. En el corredor era imperativo reír con la máscara del torpe. Ella jamás abandonaría el cuarto. Perderá para siempre el apetito y la vergüenza y eso que designan sin timidez coraje. Ella jamás despertó del sueño desatinado de los justos. Los nuevos hermanos, la leche del hervidor que se escapa, niños pálidos al ver a los lobos cruzar esa senda. La carne que se corrompe al amanecer, la carne que se corrompe sin algarabía, dulcemente, casi. Hemos visto al Señor, a solas con quien urge acordarse, sedienta de horas que ceñir con ternura, la blusa planchada de ayer y el cuerpo que ha sabido de pecados superfluos. Al estar junto a mí, no escasean detalles que suelen ser fieles. No recuerdo castigos. Si me tocas el cuello y me hablas despacio, no recuerdo las lágrimas que trago sin recompensa ninguna. Me acerco a ti como el hijo invisible que no es de verdad. La muerte agridulce se demora en venir cuando más la queremos. La muerte sopesada y cansina. Nadie ha sonreído. Lo sensato era golpear el corazón y volver a derretir el hielo que surge como larva en apuros. Toma mis manos y deja de enredar, le dice. Nadie más ha gritado.
Monsergas. Cara a cara, como el acertijo que nos complica de nuevo, no oirás más su sollozo. Forzosamente te va a conmover la desgracia porque no mereces acercarte con los pasos borrados. Sospecha que el tiempo enjuga la saliva del necio y la del niño que volverá de la hacendera con abundancia. Por igual apacigua su trastorno y besa costumbres. Puedes sentirlo. En sus manos se posa la lluvia y se verifican destierros. La frustración coincide con la luz apagada. Ella contempla desde su delirio el miércoles que escupirá en su boca. Como es solemne la fatiga y la sed cuando llegas y no, y le cierran los ojos. La tercera parte de Nervios. No sé si es oportuno hacer una interrupción para aclarar algo, puesto que el libro no está en las manos de todos, yo creo que no está de más y posiblemente Luis Miguel me aceptes lo que voy a decir aquí. La dificultad, sin duda alguna, en una primera lectura, tiene también muchos leonesismos. Este es uno de los leonesismos de Snevios. Yo hace 2 o 3 años, en otro libro, me parece que fue en Lugares, le pregunté por la palabra, que no la conocía. Yo nací unos 12 kilómetros más abajo, en las mismas aguas, en el río Órbigo, en el Omaña, y el Omaña con el Luna forman el Órbigo. Y entonces me dio esto, que después lo he encontrado también en internet. Hace unos 5 o 6 años había una página que se llamaba Padrinos de Palabras, y donde se proponía a los que visitaban la página que defendiesen alguna palabra, que la padrinasen. Luis Miguel defendió la palabra de Snevios y dijo, y se puede confirmar a través de internet, lo siguiente. Preguntaban por qué se apadrinaba esa palabra y contesta: desconozco si ha estado en el diccionario de la lengua española o si solamente está en el de mi memoria y el de mi tierra, Riello, Omaña, León. Cuando ablanda la nieve, todos los arroyos fluyen con una música muy especial. Esos son los desnevios. Y este es el título que le da a esta tercera parte del tríptico de ahí. El leonesismo, sin duda alguna, necesita aclararse. Él no lo aclara y por eso está pidiendo un lector exigente que busque los diccionarios, que internet lo facilita todo. En el último poema has escrito, has leído Hacendera y Andancio. Andancio, en esa misma página, Rodríguez Zapatero defiende esa palabra también y la padrina. Hacendera es la sexta feria en Asturias. Ese trabajo en común que hay. El libro tiene esas claves y una vez conocidas se entra más en su profundidad. Bueno, vamos directamente a la lectura. Son 10 tramos en esta parte. El primero dice: el niño se acostumbra a ponerlo todo en orden. Se frota las manos como si la calentura no pudiese esperar. Sobre su cuaderno caen pozos de colirio, ni nos paraliza la risotada del asentador de fejinas ante nuestra propia extrañeza. Déjame ir, déjame contarte la desmedida bondad que se acaba. Afuera los pájaros se percatan de algo, pero hace tanto de aquel mes de agosto que prueba una vez más los sabores horrendos. Ahora que lo has frecuentado, ahora que nadie se aloja en tu misterio, es fácil mirarla. Lo mismo que un bocado de vida traza un rodeo antes de marcharse porque el mastín triste lame sin querer sordamente tus piernas aserradas. Aún más afuera, muy lejos, quien te escarnece se pregunta el contagio como un estigma que da que pensar. Eso puede decirse. Al atardecer la madre va a regresar cargada con pastas de nata. Si no tuviera sed, no valdría la pena haber llegado hasta aquí como han hecho las otras. A fin de cuentas, el sol no discierne el objeto punzante
que va a ser tirado al pozo sin ruido. Tampoco tú confías en que el tiempo ensordezca y angustie. Dame un abrazo, le escribe en la escayola con pinturas de cera. 2. El niño anota mentalmente recados, la hogaza sin morder. No vengas a sacarme los puntos, protesta, me aburre la sorna y los labios amoratados no dan mucho de sí. Creíamos que nunca terminaríamos de crecer, se reían de nosotros cada mañana encaramados al saúco los mirlos. Cuanto más lo pensábamos, más ganas te entraban de saltar y freír migas. Me ataba la pata de la mesa, abuelita, por trasto. El canutillo veis. Se le supone enfermo al hermano y en el huerto de arena ya no se dan esas habas. Sin presentir que su cuerpo se apaga, ella agoniza, ella agoniza. La noche es lóbrega y te entran sudores. El día de San Juanín no vas a ver más su rostro. El paquete mediano de sal. De súbito ha recordado la gruta y el antifaz antiguo y el zapato de charol descasado. Creíamos también que nunca seríamos capaces de abrir con la llave oxidada la puerta. 2 puñados de harina. Al anochecer la devoción tenía nombre de labio menor de muchacha, masticaba las uvas pasas con ruido. Aún no había muerto Manuel, su mejilla dormía en el banco del pupitre a mi lado. 3. El niño sale de la casa con prisa, se santigua porque se embosca en cualquier recodo del camino el pecado. Hay limiacos insolentes y frutas prohibidas. Es probable que llueva y que escampe y que los ojos se le sequen después de gemir. Lo adecuado será que nadie acuda a la cita con aquel que apreciabas. No en vano se sienta la sombra de abuelo, si hasta representa estar entontecido. Tú calla y sonríe y no robe las peras de compota, le dice. Ella aún no aparece. Su mano helada arde en su cara. Mejor si los labios pronuncian un nombre que se encomienda al dolor como si ya no estuviese contigo. Para que las formalidades se cumplieran solamente sería preciso que no tardase tanto en bajar, ve, pintarrajeada de brea. Además, toca jugar al que calla y nosotros nos exponemos al rictus amargo y las hijas de los veraneantes lo tergiversan con sus voces un poco melifluas. A veces la madre se agacha a mirar fijamente la pupa, sin quejas porque de nada serviría el desconsuelo a las 10 de la noche. Cuando se oyen, menos mal, porque ya nadie contaba con ellas, las palabras hermosas. 4. El niño colecciona cartones de cerillas. No es por eso por lo que entabla batallas con el segador de Ferrén, cada tarde más crueles, o por lo que aparta de su cabello las hojitas de menta, se mira a los pies, vive solo. Tú clavas las uñas en un tramo remoto que no debería saberse, te afanas en ello porque, qué país espeluznante, no es sencillo ser dócil. En la galería coinciden flores rojas y amarillas y malvas, y también las personas gesticulan y gritan. Se podría garantizar que es un día tremendo. Ella repasa las lanas del jersey y transpira ensimismada, con el amor más desesperado la observas dormitar como un ángel tozudo. Los excesos no existen, no existe la infancia, no existe el vacío que brota de la pared como una letanía discurrida para herir, por herir. Cerca de nosotros la Sadi. A partir de hoy seremos valientes, nos lavaremos la boca sin parar, devastaremos la cuadra de C, cerca de nosotros la edad tenebrosa. Para que tus manos dejen de ser ahora mismito magníficas, para que te traes la carne sin asco, no supliques,
ensordina, ensordece el silencio. 5. El niño se ha extraviado en el alto de las varas, se escabulle de nosotros porque somos culpables. Nos apetece mentir con relativa frecuencia y, aun cuando cambiamos la ropa de sitio, tenemos sumo cuidado con no coserle un 7 a la vida. Por eso, da igual si nos escucha o si crujen sus dedos como los de los atropellados al caerse de bruces o si tose con ansias. Nos dice que no, porque ha sobrevenido muy envenenado el castigo y las lágrimas cuentan una historia cada vez diferente. Quien me quiera que me haga sentir el único dueño. Y dice más cosas. Si lográsemos estar junto a ella o incluso colgarnos como entonces de su bata estampada, no sería lo mismo, pero sabría que la tregua se extingue. Como una bolsa de almendras de aquellas tan dulces. Pareces tan triste que nadie verá en ti lo que guardas de él. El olor de la muerte lo distinguía a la legua. Fue una mañana que quisiera olvidar, el cuerpo insignificante tendido en esa caja y unas plantas marchitas. Al final de la carretera siempre queda la sombra del chopo. Te inventas el tiempo para contarlo. Tú yacías allí. 6. El niño apenas si consigue arrastrar la maleta de rayas. Mientras tanto, tal un escarmiento, en lo más profundo de la casa se disipa el forastero que implora. Tú crees saberlo. Te hiciste su amigo dado que orinaba de una manera especial. Fíjate si no, en la ciudad no fue feliz porque el patio no dejaba de arder o por el Cristo imbécil fisgoneando colgado a todas horas en clase. Ella pasa cerca de ti y te mira cansinamente a los ojos, imposible que no acaricie más tu frente con décimas. No vamos a gimotear ahora porque no esté, estará en la presa con el cajón y la taja. O no, se habrá marchado a llamar al que ya no puede ser tú. Un cuerpo deleznable que no cree en disputas, apiádate los lunes y los sábados de él. Eres muy libre de pensar cuanto aborreces, es obvio, ¿qué importa? Transcurrían los días sin tormentas y una anciana que traes a la memoria muy bien leyó en la palma de tu mano percances diversos, ¡qué gracia! Por todos los demonios se disculpa el desmejorado cuando vomita en el balde y el balón a sus pies no era suyo y encima se le prohibía sudar. Devoraba la tarta de galleta, es el colmo. 7. El niño cuchichea al correr con su sombra y sonríe. Ya no aparenta más que conduce un camión. Han mermado las tardes y las manos se hielan deprisa. Se conoce que tiembla al pasar y que se asusta y que no se hace grande. Es por eso por lo que ella le canta. Hasta que un día las canciones o el ceño se fruncen, no llores. En las callejas se escuchan patrañas, han visto a un hombre entregarse. A continuación de los vasos vienen los guardias y traen las pistolas. Cada cual porfía en no desenmascarar al contrario. No se te ocurra ni hablarme, aparta de aquí. La mujer que calla es la mujer que confiaba en nosotros. Ningún bocado para ella, con bastante furia le tendrán que acabar confesando el despiste. Es el pasado, se adentra en el bosque y se desvirtúa la vida por pocas pesetas. A la zaga de ellos se escucha el acordeón de Salvador. Yo me aferraba a su vientre y era el raposo del cuento. Insisto, todo da vueltas si vienes de un confín del mundo donde la sangre es oscura y ha llovido tan solo una hora. Aquel personaje estrafalario y su disfraz, aquella chiquilla y su merienda de membrillo, se vuelven de espaldas y nos muestran a continuación el loco deseo. No mires atrás, no vayas a pregonar por ahí que la quieres. 8.
El niño se levanta con dos dientes menos, eran de leche. La escalera asesina y las madreñas de alguien. El aguacero hace daño y abundan razones para no sentir lástima por el que no ha dicho todavía ni mu. Qué pena, su mandil está limpio, siempre está limpio, pero su risa será insuficiente también. Luego de unas horas ya meteremos los renacuajos en botes. Hoy no has puesto a orear ni la serpentina ni el nudo. Son charcos vacíos que asombran. Ella no sostiene en tu hombro ni sabrá de su muerte que acecha. Octubre y fastidio, como los generales más viles se hace a la mar o cruza montañas cargado de almidón y tesoros. Nada de solfeos, nada de guas. Es estúpido. Se mira en el espejo de los cariacontecidos y de repente se cae de la silla al subirse a esconder los libros vetados. ¿Por qué la mirada se pierde en tus ojos? ¿Por qué recalca la boba costumbre de olvidar las palabras que no pronunciamos ahora? En el comercio habrá un fardel de pimentón para el caminante con dolor en los pies y las sienes. Sobre la ventana dos o tres geranios y los cromos repetidos de Córdoba ya no los cobija la caja de lata. 9. El niño se hace más frágil y al oscurecer, cuando nieva, se raspa con fiereza los dedos. Incluso es poco compasivo afirmarlo, pero acoge tu cuerpo otro cuerpo inservible que sin parar confunde a los visitantes ridículos con mudas de felpa tiradas al arroyo cercano cuando lo que se desea arrojar no es más que la acritud o el horror. Sin embargo, no fuimos conscientes de que el aire nos faltaba de noche, la coruja y los ojos abiertos y sonando los muelles. Una alucinación para ti que esgrimes el desasosiego en tanto que ella no se presente con el pocillo repleto de agua de azar y de mimos. Quien ostenta el poder se echa a un lado, acapara solo para él el momento de las melancolías que valen de veras. Con anterioridad del coche se habían apeado los hombres de gris. Se les diferencia por un mote inaudible, del que se sirven como un hierro candente. De cara a la pared, cuando caen trapos al oscurecer, los faroles empapan el camino de Curueña de algo semejante al dolor. Yo reconozco haber andado a ciegas en esa hora fatídica, con la pesadumbre y el pretexto de no ser yo mismo. Da exactamente igual. Ella se retrasa. Ella se va a fijar en las postillas enormes. Sin inmutarse, lo escucha. Y 10, finalmente. El niño se distrae a menudo en los cálculos. El maestro golpea y golpea su oído. Para que la friura no nos conmine a temblar como tontos, se ingeniaron algunas flaquezas. Tú vienes a por mí erguido en el carromato vetusto y me levanto con dificultad, atado el mantón a la cintura como un alma en pena ilusorio. O si no, me coaccionas a no comparecer en la cuesta a las obras con tanto mal tiempo, me tiras del pelo para que no grite más. Nieva otro poco y ella ha perdido la horquilla, ha perdido los chanclos, ha perdido seguramente por tu culpa los años mejores. Celebras por ello su rendición como un rito que casi sofoca. Al salir no hay travesías que valgan, tú ya no eres tú. Escuecen las manos cuando no te acarician y se mofan de tu aspecto los camaradas jóvenes. Atrévete a contárselo, porque si no, no te ajunto. Ya no es de noche cuando miras fuera. Ella se pregunta intranquila si habremos ganado. Besa su rostro, la madre que regresa con los calderos de agua. Al calor de la lumbre tú no te enteras si se oyen voces distintas. Tú vienes a por mí, pero has olvidado los meses que faltan. Tras él los perros desempeñan su letargo más corto. Se oyen voces distintas. Ya digo,
ruidos amables que no soy capaz de olvidar, puertas que se abren, el amor que ni te figuras, desnevios. El aplauso para Luis Miguel. Seleccionados son, sin título, Marca el paso, Porno y profana, Triángulo de tus Bermudas, Pasiones encendidas y Borrosas pieles. El jurado de la 28ª edición del Premio Cádamo está compuesto por Francisco Álvarez Velasco, José Carlos Díaz y Nacho González, y el próximo día 28, en este mismo lugar y a la misma hora, se dará a conocer al ganador o ganadora de este año. Muchas gracias. Yo la... Esto.